El Museo Metropolitano de Nueva York inaugura la exposición del pintor mexicano Cristóbal de Villalpando, lo que representa la primera muestra que el recinto dedica al arte mexicano desde hace casi 3 décadas. La exposición de Villalpando, considerado el pintor más importante de la Nueva España y uno de los más innovadores del mundo hispánico, incluye la pintura monumental Moisés y la serpiente de bronce y la Transfiguración de Jesús. La muestra incluye, además, otras 10 obras de menor formato que en su mayoría nunca habían estado en Estados Unidos. Tan importante y tan grande es la calidad de las obras que por mucho tiempo siempre se decía: no, ese ha de haber venido de España, sirve. Clara Barghellini, una de las curadoras de la muestra, aseguró que Villalpando es ejemplo de la poderosa tradición de pintura que existía en la Nueva España, además de que reafirmó el legado artístico que se terminaría de establecer en el siglo XVIII en esa colonia española. Es una cosa interesante, son sus firmas. Él muchas veces se firma, no solo la firma que yo lo hice, sino se firma como inventor. Es decir, alguien que no solo sabía pintar, digamos, la mecánica, digamos, la técnica de la pintura, sino que sabía pensar los temas. La muestra en el Met, abierta del 25 de julio al 5 de octubre, sucede luego de la que fuera montada en marzo pasado en el Palacio de Iturbide en la Ciudad de México. La exposición, complementada por la publicación de un catálogo, fue organizada por el Fomento Cultural Banamex con apoyo de Citibanamex, la Fundación Díez Morodo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado General de México en Nueva York. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.